Buenas, soy Eva Azomeño, creadora de cosmética natural, y vamos a recurrir a un remedio que ahora desdichadamente mucha gente ha quitado la bañera, pero darse un baño con sales es una magnífica idea y además muy saludable. Además, si le añadía algún aceite esencial, ya ni os cuento. Que no tenéis bañera, recurrir al baño de pies porque reflexología se absorben los mismos nutrientes y hace efecto osmosis. Con dos kilos de sal en una bañera lo recomendaban un médico porque te limpia de toxinas todo el organismo. Si eso lo hiciéramos una vez cada semana o cada dos semanas, estaríamos mucho más saludables. Aparte, ni os cuento cómo de dormir de relajada y la piel lo bien que se queda. Es como darte un baño en pleno invierno. Si a eso le añadimos de noche una gotita de lavanda o una gotita de naranja, ya el efecto es perfecto. Espero que os guste. Un saludo. ¿Qué tal? Bienvenido a este espacio de crecimiento personal. Yo quiero, yo puedo. Hoy con nosotros tenemos nuevamente, volvemos a tener como invitado Alejandro Vega Narváez. Ya lo tuvimos en, en, en el mes pasado en un espacio que nos habló largo y tendido de su método y de la búsqueda interior. Pero eh, se quedó un tema en el tintero porque este hombre tiene muchos recursos y muchas cositas y yo pienso que es interesante que podamos volver a escucharlo con las relaciones de pareja, que tan importante es y a veces tan ausente o tan distorsionada tenemos algunas cositas sobre ese tema. Así que lo hemos vuelto a invitar y de ello vamos a hablar. ¿Cómo estamos Alejandro? Pues encantado de volver a estar aquí María Rosa. Es un goce y muy agradecido de que contéis conmigo de nuevo, de verdad. Gracias a ti por, por siempre estar disponible para nosotros. Alejandro, vamos a hablar en esta nueva. en esta entrevista contigo, en esta charla, de las relaciones de pareja. Las relaciones de pareja mmm, se confunden muchas cosas y vamos a empezar porque. ¿Qué es el amor? Alejandro, ¿para ti qué es el amor? Vamos a ver. Es necesario separar en las relaciones de pareja y mi intención es transmitir, bueno, pues... Un mensaje para que ubiquemos y, y que cada cosa ocupe su lugar. En primer lugar, las relaciones de pareja es el ecuador de cualquier trabajo de cambio y desarrollo personal. Porque ahí es donde todo el mundo flaquea, por así decirlo. Volcamos sobre el otro todo el dolor que hemos acumulado en nuestra vida. Y vamos al amor. Vamos a empezar por el amor. ¿Qué es para mí el amor? Para mí, vivir en el amor es un estado que alcanza a la persona por separado. Es el gran premio de tu proceso de cambio y transformación emocional. Pero al fin y al cabo, cuando la persona aprende a quererse, a cuidarse, a valorarse y respetarse, ocupa su lugar, siente el valor en su vida uh -huh. y vive en calma, en paz, para mí eso es vivir en el amor. Es una preparación para la realidad que se me presenta pero no tiene nada que ver con una persona. para mí el amor no es una persona. vale. es un estado interno que cada uno alcanza por separado y no lo podemos adoptar de otras personas. Vale. es un privilegio individual. es un proceso muy íntimo. sin embargo, el sufrimiento sí lo podemos contagiar. y no los puede contagiar. Claro. Eh, de hecho, me gustaría. ¿Me das permiso para sí, hacerte sí, una pregunta? Falta. ¿Qué capacidad de amar tiene el ser humano? Yo creo que infinita. Infinita, ¿no? ¿verdad? Es infinita la capacidad de amor. Pero, ¿qué capacidad de miedo tiene el ser humano? Yo creo que también es infinita. Infinita también, ¿verdad? Claro. Pues el miedo nos conduce a la mala leche humana. Y sí. también hay mucho miedo en el ambiente. Hay mucho miedo ambiente. Vivir en el amor significa aprender a dilatar y expandir el amor que es propio porque es el único que yo puedo trabajar en mí para que la mala leche humana no me quite mi paz entonces vale. vivir en el amor es un estado interno en el que el sol brilla dentro de mí aunque fuera llueva truene o relampague pase lo que pase no voy a conceder mi poder a las situaciones externas porque no hay nada más importante que mi tranquilidad interior, mi paz interior. Y es que no vivo en lucha conmigo. He aprendido a aceptar dentro de mí todo lo que aprendí de mi padre, de mi madre. He resuelto y no presento mi resistencia al cambio. Entonces, vivo en un estado conmigo de tranquilidad, que eso para mí es el amor. Cuando tú estás en ese estado y lo has trabajado y lo has solucionado y estás en, en ese punto, cuando llega el amor, es decir, cuando llega ese otro complemento, esa otra persona que te acompaña en tu vida, ¿cómo es esa relación? Pues es un compartir. El amor propio es como si fuese el oxígeno. Nadie puede respirar por mí. Uh -huh. El amor es algo que lo siento yo. La tranquilidad interna es algo muy íntimo pero Ajá. la felicidad que cada uno ha alcanzado por separado es lo que yo puedo compartir como disfruto de mi viaje, de mi camino eso es lo que comparto con la persona que me acompaña o sea que es todo como más grande no hay toxicidad se multiplica, claro. no se divide creemos que compartir es dividir claro. no, es multiplicar pero es multiplicar la felicidad que cada uno ha alcanzado por separado con, desde una predisposición interior para ser yo quien me cuido, me quiero me valoro, porque normalmente hemos aprendido que el amor nos lo tiene que dar otra persona. Entonces claro, estamos mendigando claro. amor y eso es dependencia. Claro. Estamos exigiéndole a los demás que nos proporcione el bienestar que no hemos aprendido a concedernos nosotros mismos. claro Y somos claro. nosotros los únicos encargados de, de esa labor. Claro. Entonces, consecuencia uh -huh. de ello, ¿qué es la relación? Una relación. Aquí eh, yo he ido transformando mucho el concepto de relación. Y hoy por hoy te voy a transmitir un mensaje quizás diferente al que hubiera enviado hace unos años. Para mí una relación es un vínculo, un nexo, ¿Mm? una unión en la que se transfieren emociones, sentimientos, pensamientos, sí. ¿vale? Pero hoy para mí la relación ocupa un lugar muy diferente en mi vida. Para mí la relación más importante de todas es la conexión que yo siento con mi corazón, unido y vinculado a la vida. Esa es mi relación. La mía con la totalidad, con el universo, con Dios, con la naturaleza, uh -huh. con la globalidad. Esa uh -huh. es la relación que debo de cuidar, porque uh -huh. se, ha, se había oxidado. Entonces, para mí la relación más importante de todas es la relación que yo tengo con mi corazón, con mi tranquilidad. Todas las demás relaciones de este mundo, están en un segundo lugar. Y mi vida hoy por hoy debe de ser así. No hay relación más importante que la mía con mi corazón. Eso no significa que tú no seas importante en mi vida. No. Es que para poder yo quererte, primero tengo que quererme a mí. Ah, claro. Te quiero a ti claro. porque me quiero a mí. Te cuido a ti porque me cuido a mí. Te puedo claro. dar valor porque he aprendido a valorarme. Y te puedo respetar cuando yo he entendido que la decisión... Debe de estar alineada con aquello que siente mi corazón. Entonces la primera relación es con este. Esta Una es mi amiga. relación de pareja, este. Ciertamente. Y no me refiero al órgano físico, sino al músculo emocional. Claro. Porque al final del día soy yo quien duerme conmigo. Claro. Y mira, claro. en lo que tú interpretas que te he fallado a ti, a mí no me vuelvo a fallar más. No vuelvo a abandonarme a mí. ¿Vale? ¿Y qué es el sexo entonces? Pues, si sí, el amor es un estado interior sí. que cada uno alcanza porque goza de esta experiencia que se nos ha regalado, la pareja es un compañero de viaje con el que yo comparto el amor propio, el sexo es el único lenguaje universal. Es un lenguaje universal. Sí. Es la forma de unir nuestros cuerpos y se fusionan y ahí se transfieren emociones, sentimientos, pensamientos, tensiones, se liberan cargas. Entonces, hemos utilizado al sexo, lo hemos disfuncionado, porque sí. lo hemos utilizado como una moneda de cambio. Cuantas más personas estén unidas al sexo, parece que más valgo. Y lo hemos utilizado para resolver cosas o como si fuera un logro, como sí. si fuera un mérito. De hecho, eh, actualmente hay personas que dicen, hoy me ha costado con una, con dos, con tres, con cuatro. Parece que repetir con la misma no cuenta como mérito. Tiene que ser una nueva adquisición uh -huh. porque parece que vale uno más. Uh -huh. Y por más personas que te acuestes o tengas relaciones sexuales, <laughs> tú no vas a sentir que vales más porque en realidad utilizamos el sexo con la estrategia de buscar ser queridos, ser cuidados, ser valorados, cuando realmente ese trabajo de nuevo nos pertenece a nosotros. Pero una vez que yo me quiero, que me cuido, que me valoro, ¿qué, qué papel ocupa el sexo? Pues la realidad es que el sexo ocupa su lugar y no lo necesitamos tanto. ¿Cuándo aparece el sexo? Cuando el cuerpo tiene la apetencia de compartir con el cuerpo. Pero si yo ya he alcanzado ese estado interior de tranquilidad, no utilizo al no sexo para claro. alcanzar eso. No es mi refugio, por así decirlo. Claro. Entonces las relaciones pasan a ser más auténticas. Eh, yo puedo decir que estoy todo el día haciendo el amor con mi pareja y de vez en cuando tenemos sexo. Claro. Pero todo el día estoy haciendo el amor. Y a veces no acostamos. Ciertamente, claro. Ciertamente. ¿Qué es entonces el enamoramiento? Hay muchas versiones que nos conducen a interpretaciones sobre su significado. El concepto que he elaborado en mi vida de revisar mis enamoramientos me ha conducido a entender ese mecanismo del tejido vital. Eh, para mí el enamoramiento eh, implica retroceder la mirada en el tiempo, ¿vale? Por ejemplo, ¿me das permiso? Todos tenemos internamente una dualidad y tenemos aspectos que hemos aprendido de papá y de mamá, ¿verdad? Sí. Todos tenemos a mamá y a papá. Sí. Queramos o no queramos, somos iguales. Que todo aquello que me encanta de mi padre y que todo aquello que no me encanta que rechazo de mi padre. Soy igual que todo lo que me gusta de mi madre y todo lo que no me gusta de mi madre. Sí. Quiera o no quiera. Me guste o no me guste. Lo acepte o no lo acepte. Soy en esencia igual que todo lo que veo y todo lo que rechazo y aparto de mi realidad. Sí. Soy mi padre y mi madre. ¿Qué sucede? Como no soporto esto de mi padre y no soporto esto de mi madre, todo lo que yo expulso, todo lo que yo rechazo de mí, porque no lo aguanto, no lo soporto o no he aprendido a vivir con esa actitud dentro de mí. Sin embargo, soy igual y todos lo ven, menos yo. Yo lo he hecho y Dios me ve, el universo me espía y dice, "Ah, que tú no soporta los gritos, que tú no soporta la naturalidad, que tú no soporta la gente chistosa, que tú no soporta la gente suabona." Dice Dios: No te preocupes. Coge todos tus desechos, todas las actitudes que rechaza, lo modela y te trae a una persona fabricada con tus rechazos. Y tú dices: Y además, Dios le echa un encantamiento, un hechizo. Verte polvo de estrellas. Y dice: Cariño, como no soportas eso de tu padre y de tu madre, te lo voy a traer en un envoltorio actualizado todo lo que no aguantas y le voy a dar una inyección de purpurina para que todo lo que no soporte ahora te encante. Y entonces, ¿qué es el enamoramiento? Es el encantamiento. un encantamiento. Claro. Un hechizo es la inyección de Dios para meterme doblado todo el aprendizaje que había rechazado de mi padre y de mi madre, de que me enamoro. De lo que no aguantaba de mi padre y de mi madre, pero ahora te lo veo en ti y me encanta. Es claro. que me encanta verlo en ti. Mira, no aguantaba que mi padre era muy silencioso y ahora me encanta lo buenecito que este. es. que me claro. encanta. No aguantaba los gritos de mi madre y ahora me he enamorado de alguien que habla de claro y de grito. Ay, que me encanta. Dios nos devuelve lo que hemos rechazado para que aprendamos a incorporarlo. O sea que el enamoramiento llega y se puede ir también. Totalmente. Pero el enamoramiento en sí es la etapa del encantamiento. Claro, claro. Que Dios claro. le echa, mira, un hechizo para acercarte las actitudes, los componentes y los ingredientes que rechazabas de las personas de papá y mamá, para que aprendas que tú eres igual que ellos y aceptes e integres. A esa dualidad dentro de ti y cuando ese enamoramiento termina las fases porque son fases cuando eso ya lo has visto lo has mamado lo has reconocido cuando eso ya acaba qué es la fase que llega el amor nos desenamoramos la... <laughs> o te enamora no eh, o... o o qué o acepta o te enamora ah, o te desenab... vamos a hacerlo secuenciado vale <laughs> vámonos a nuestros padres no aceptamos a nuestros padres y hay aspectos de ellos que rechazamos. Sí. ¿Vale? Entonces ahora aparece una nueva persona. Pero vamos a hacerlo con un ejemplo que creo que va a ser más significativo. ¿Vale? Imagínate que es un ejemplo. Yo no aguanto de mi padre su naturalidad. Que va de bueno. Que es muy silencioso. Y cuando mi madre quiere hablar, él se queda callado. Que va de educado. Y luego igual que todo el mundo. Y yo eso no lo soporto de mi padre. Sí. ¿Vale? Sí. Entonces, como no soporto eso de mi padre, internamente lo rechazo, sí. lo condeno a la invisibilidad, creo que yo no soy igual, pero me convierto en mi madre. Claro. Ahora, ¿qué ocurre? Dios ve lo que yo he rechazado y dice, espérate que se lo voy a meter a un nuevo envoltorio. Y El me, viene, es muy cachondo, y me ¿eh? viene un francisquito. <laughs> Claro. Y, me, y le echa polvo de hadas. Polvo la de gente estrella. va a comprenderlo muy y bien. Y dice: Espérate. Y, digo, y me, tú me preguntas: Alejandro, ¿de qué estás enamorado de Francis? Y digo: Más bueno. Claro. Es más educadito. Y mira, y es más Justo. silencioso, más calladito. Y digo: Mira, ahí es más natural. Justo. Hoy. Justo. Pero. Me estoy enamorando. Lo que me encanta. Lo que me encanta es la posibilidad en mayúscula, la posibilidad de que a través de ti voy a aceptar al padre que rechacé dentro de mí. Claro. De entiendo. que me enamoro de la posibilidad de completarme a mí, de aceptarme a mí porque estoy viendo aquí las asignaturas que me encantan, ahora me encantan, antes no las aguantaba. Claro. Y pasa el tiempo. Sí. Pasa el tiempo. Sí. Y dentro de tres años nos vemos. Y tú me preguntas, oye Alejandro, ¿qué tal con Francisquito? Hemos terminado. ¿Por qué? Porque no lo soporto. Es igual que mi padre. Es un suave. Yo cada vez que iba a hablar, él se quedaba callado. Va de bueno, va de educado. ¿De qué me enamoré? De las actitudes de mi padre. ¿De qué me desenamoré? De lo mismo que me enamoré si yo no logro aprender a hacer eso también en mi vida con mi fórmula. Claro. Nos desenamoramos de lo mismo que nos enamoramos. Cierto, imagínate, María cierto, Rosa. Cierto, cierto. Imagínate que un día hablamos tú es y verdad. yo fuera de este espacio, creamos una relación de amistad y tú me dices, oye, Alejandro, he conocido a un chico que es simpático el alma de la fiesta. Es que, mira, todo contando chistes, ameniza todos los encuentros. De verdad es una persona que no hemos ido a una casa rural y ha estado todo el fin de semana alegrándonos. Dentro de tres o cuatro años nos vemos. Digo, María Rosa, ¿qué tal con este chico? Hemos terminado. ¿Por qué? Porque va de gracioso. Y es Quiere cierto. ser siempre el centro de atención y es que no se da cuenta que es que invade. Y va de gracioso y no es gracioso. Pues hay un vínculo directo en la relación con tus padres, lo que rechazas, lo que te vuelve a encantar por el hechizo, el encantamiento de Dios, y luego nos desenamoramos de aquello que nos enamoramos, pero como no he logrado incorporarlo, integrarlo en mi propia experiencia con mis formas, nos separamos porque no logramos comprender el mecanismo claro. interior que hila todo el complejo de las relaciones de pareja. Entonces, ¿cuándo es un enamoramiento sano? ¿Cuándo eso puede seguir avanzando en el amor, sin el enamoramiento? ¿Cuándo es sano? Me encanta tu pregunta. ¿Cuándo es sano? Cuando soy consciente. Yo conozco hoy a una persona y digo, me he enamorado de tu claridad, de tu desapego y de tu naturalidad. Esas tres... Asignatura, desde el momento en el que las veo, ya sé lo que tengo que aprender de ti en este mismo momento. A ser natural, a ser claro y a desapegarme de todo. Y yo ya sabré de qué tengo que desapegarme, en qué espacios tengo que ser natural y cuándo tengo que hablar con firmeza y claridad. Entonces, ¿sabes qué ocurre? Que una vez que aprendo de ti lo que me encanta y me enamoraba, la relación pasa a la siguiente fase. Y es al compartir. Porque ya no te exijo eso. Ya no me nubla el hechizo. Ya he cogido el mensaje del encantamiento y digo, esto para mí. Pero aunque tú te vayas, aunque nos separemos, yo he aprendido la lección a través de ti. Ya. Entonces hago una transferencia emocional desde el primer momento. Claro. Un día me llamó una persona muy importante de <coughs> mi vida y me dijo: Ale, acabo de conocer a un chico, no sé qué, dime tal. Y digo: dime de qué te has enamorado. Tum, 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 tum. Hizo la lista. Y digo: esto es lo que tú tienes que aprender con tu fórmula, a tu manera. Hazlo en tu vida, con tu circunstancia. Claro. Porque así, si se va, no sientes miedo a perder una parte de ti porque no se lleva nada, sino que has logrado claro. transmitir por wifi, sin cable, la energía del aprendizaje que te tocaba. Esto aquí es muy rápido, pero a mí me encanta materializarlo con todo tipo de, de detalle y juguetes yo les sa sí. saco el arsenal <laughs> está bien, está bien, porque mis ojos necesitan verlo todo así de claro y ha sido la manera en la que yo lo he entendido está muy bien vamos a hacer un pequeñito descanso y volvemos enseguida aceites esenciales Eva Eva Zomeño es creadora de esta fabulosa gama de productos naturales y ecológicos para la piel, cuidado facial y corporal, productos tradicionales para la meditación. Procedente de las plantas y frutas malagueñas, aceite esenciales Eva, por mil razones. Nuevo espacio para el Alcenar, en Alaurín el Grande, Plaza de Pantaleón. Galería de Artes Plásticas y Esculturas. Centro multidisciplinar, dedicado a la promoción y difusión de toda expresión artística y cultural. Plaza de España en la urbanización de Pantaleón, en Alaurín el Grande. Floristería La Vidnaga, en Alaurín el Grande, dedicada a arreglos florales, regalos exclusivos, decoración de bodas, ramos de novia y eventos. En la alegría y en la esperanza, las flores son nuestras amigas constantes. Floristería La Biznaga, siempre acompañándote. Muebles Jara, en Alaurín el Grande. No solo le ofrecemos una amplia selección de mobiliario nacional e internacional, la asesoramos también en su decoración y hacemos su proyecto informático. La moda pasa de moda, el estilo jamás. Muebles Jara. Continuamos con Alejandro, que nos está hablando de las relaciones de pareja desde un punto de vista que yo estoy segura que, que es muy distinto a lo que entendemos mucho de nosotros. ¿eh? Alejandro, hablando de la relación de pareja. ¿Podrías citarme tú algunas claves para vivir una relación de pareja desde desde un lugar más auténtico? ¿Cómo se puede vivir una relación de pareja más auténticamente? Yo considero que cada pareja debe construir los cimientos de su propia relación para que sea más libre. Eso de autenticidad es que pueda vivir la libertad que siente mi corazón a tu lado. Sí, yo quiero ser libre a tu lado, no quiero renunciar a tu lado. Sí. Porque por ser fiel a ti voy a ser infiel a mi corazón. Y no me voy a quitar mi corona para colocártela a ti y decir que tú eres el importante y me olvido de mí. ¿Qué ocurre cuando ah. eso pasa? Que eso le pasa a muchas personas, mujeres y hombres, pero le pasa a muchas personas, me quito la corona para ponértela a ti. ¿Qué ocurre con eso? Vamos a hacerlo a cámara lenta y ahora vamos con las claves, ¿te parece? Todos tenemos una corona. Todos. Una corona y un trono que representa nuestro valor personal, que somos muy importantes, y el lugar que debemos ocupar en nuestra vida. Uh -huh. Pero si yo conozco, mejor vamos a hacerlo de la siguiente manera. ¿Me das permiso? Por favor. Imagínate ¿Sí? que tienes a una hija, uh -huh. ¿vale? Y tú sientas a tu hija en tu trono, uh -huh. y tú te quitas tu corona para dársela a tu hija lo mejor para tu hija, las mejores formaciones para ella. Los mejores vestidos, los mejores zapatos, la mejor comida y los mejores estudios para tu hija. Entonces, ahora tu hija se enamora de otra persona, de un chico o de una chica. Y tú ves este movimiento. Como tu niña se desahucia, es desahuciada de su trono para sentar en ese reino a una nueva persona. Ella se quita su corona para colocársela a alguien. Y le cede su lugar. Y tú ves cómo tu hija pasa de ser una reina a una mendiga esclava del amor. Ella aprendió eso de su mamá. Porque desde tu mejor intención, que era darle lo mejor a tu hija, ella lo que aprendió es cómo quitarse la corona, cómo ceder el trono, porque vio a una madre con sandalias de esparto. Si tú quieres acompañar a tu hija, a ser feliz, si tú quieres acompañar a tus hijos en una educación emocional, muéstrale cómo mamá se ama, muéstrale cómo papá se quiere, muéstrale a tu hija cómo es cuidar de ti, muéstrale cómo te valoras y te colocas la corona, muéstrale cómo resuelves un conflicto desde tu tranquilidad, muéstrale cómo acompañas a tu relación de pareja a una separación desde el amor, muéstrale ¿Cómo rehaces tu vida por separado para que ella tenga un ejemplo el día de mañana de cómo se construye una nueva relación y no se quede estancada en la relación anterior? Muéstrale a tu hija cómo es vivir, cómo es llorar para que cuando ella tenga la sensación del llanto sepa qué hacer con esa lágrima. Muéstrale a tu hija cómo acompañar a un familiar a morir y despedir a una persona. Que no sea un tabú, que no creemos un drama el día de mañana. Muéstrale cómo gestionas tu vida. Y muéstrale cómo es ser feliz. Pero el trabajo comienza por ti. Porque tu hija y tu hijo te van a copiar. Lo que hagas claro. por ti, lo vas a hacer por ellos. Los y hijos aprenden por lo que hacemos, no por lo que decimos. Es nos cierto. van a copiar. Es cierto. Claro. Y si te parece, ahora pasamos a las claves de por esa favor. relación. Por las favor. Claves. Yo te voy a Va. decir la, la fórmula para mí. Sí. Porque de nuevo, esto es algo muy personal. Sí. Y, y es algo muy íntimo de cada núcleo, de cada relación en concreto. Sí. Eh, para mí. Lo más importante en una relación, lo que nos puede unir el resto del camino, uh -huh. fue la respuesta a una pregunta que yo le hice a mi pareja y le dije, oye, ¿qué es lo que no, nos va a unir a nosotros? Toda nuestra vida. ¿Qué es lo que nos va a mantener unidos? Uh -huh. Y para mí, la unión, ese vínculo real, una de las claves es hablar el mismo idioma. Entender la vida desde un prisma, desde una comprensión común, porque si tú hablas alemán y yo hablo japonés, compartir el mismo lenguaje de vida significa que no voy a volcar el dolor de mi historia personal sin resolver sobre ti, que yo me ocupo de mi dolor que yo asumo mi parte de responsabilidad ante cada circunstancia y relación y no pretendo atribuirte a ti como el culpable de lo que me sucede a mí. Que cada uno se ocupa de su felicidad por separado. Que entendemos la vida desde claro. una comunicación y una comprensión. Que hay un entendimiento de lenguaje. Primera clave, hablar el mismo idioma. Segunda clave, caminar juntos hacia la misma dirección. Porque si uno va para Madrid y otro para Barcelona... En la mitad de camino nos perdimos. Bye, porque claro. mi vida... No es mi relación de pareja. Claro. Mi vida es el lugar donde quiere llegar mi corazón. Entonces, cariño, mira, yo quiero ir para allá. ¿Tú para dónde quieres ir? Si vas para el mismo lugar, compartimos viaje. Habrá relación. Si no, que te vaya estupendo. Pero claro. no voy a desviar mi camino por... Sí. Ir detrás de una persona. Claro. Entonces, no, no, no. la siguiente clave es caminar juntos en la misma dirección, que nuestros proyectos, que nuestro propósito, que nuestra intención sea crear el mismo mundo, claro. la misma realidad. Claro. Claro. Tercera clave. Yo esto lo transmito desde un lugar que eh, María Rosa puede parecer una ironía, sarcástico puede parecer, con un toque de humor, pero lleva en la profundidad un mensaje muy importante. ¿eh? Eh, imagínate que tú quedas con una persona. Y en la primera cita le transmite esta clave. ¿Sabes cuál sería la clave? A ver. Nada más conocerlo. Sí. Lo primero es, lo primero. Sácame la cuenta bancaria, la cartilla del banco y enséñame los movimientos de los últimos cinco años. Que yo vea que tú generas por ti mismo. Sí. Atenta. ¿Me das permiso? Sí. Yo quiero ver que tú eres un tigre cazador o una tigresa cazadora. Porque no quiero que nuestra relación esté basada en el garrapatismo de que tú dependes de mí económicamente o yo dependo de ti económicamente. Que no hay una prostitución emocional, que no hay una dependencia, sino que yo ya vivo sin ti. Tú tienes tu casa, yo tengo mi casa. Tú tienes tu economía, yo tengo mi economía. Porque si no hay otros intereses y no hay amor en la relación. Yo no quiero que mi relación esté basada en una dependencia o estoy contigo porque sin ti me quedo sin esto. No, cariño, no. Claro. Movimiento de la cuenta bancaria. Eso no es una pregunta que se hace. Eso es que yo quiero relaciones libres, relaciones que generen Tiene sentido, personas que vuelan en libertad y y y no te acerca a mí ni yo a ti como un garrapatismo. Qué cierto. ¿eh? No, porque entonces, entonces nos dedicamos a criar niños, a criar papillero. Y yo lo que quiero es compartir con una persona. No claro, tengo sí, ganas sí. de criar a un se entiende, niño. Se entiende, no tengo ganas de criar hijo. Quiero claro. compartir con un hombre. Para eso me estoy dedicando yo a ser un hombre. Claro. A la hora de la verdad. Bien, bien, bien. Claro. ¿Esto se entiende? perfectamente y quieres que te diga la siguiente o va a ser muy atrevida de para Nadine, este espacio. De, no. no. Lo, otra clave vamos por compartir el mismo idioma sí la misma dirección sí con una visión común caminamos ¿Sí? hacia el mismo lugar la siguiente es independencia so, inde libertad que genera generamos ambos que no hay dependencia sí sí y la última Mínimo 19 centímetros. ¿Eso? ¿Qué te parece? A ver, explícame. Mínimo 19 centímetros. ¿Sabes qué significa eso? No. De instrumento de amor propio. Ya. Yeah. Me refiero a que también es muy importante. Yeah. En un proceso de crecimiento personal trabajamos mucho la mente y las emociones y se nos olvida el envase, el envoltorio y el recipiente. Este cuerpo tiene una apetencia. Claro. Y de nada me sirve enamorarme de ti, conocernos seis meses sí, y tú sí. luego me enseñas tres centímetros. Podemos ser amigos, cariño. Pero con esto no hay satisfacción para mi cuerpo. O sea, todo es un complemento. Estoy hablando de físicamente. Tiene físicamente, que ver. Físicamente, mi tiene, cuerpo tiene, que vivir. tiene una apetencia. De una virilidad, de una llamada, de una hombría. que tiene que de, satisfacer, claro. Y tiene que cubrir. Porque si no, yo, ¿para qué no... quiero? Un maestro elevado, ¿Cierto? ascendido, que vive en el Nirvana, en el Himalaya, y tú ahora me sacas esto. Primero, ¿cuánto te mide? Así qué que es claro, un todo. Es un completo. Y esto es una metáfora, pero que se pero acerca verdad, mucho a la claro. realidad. Sí. Yo estoy segura que lo es que entiende físico, todo el mundo. Y el que no lo quiera entender no me preocupa, no porque yo ya lo he comprendido, que estos son mis claves. Sí, sí, cierto, que no me importa. Claro, Para mí es muy importante comprenderlo yo. Y yo me Bien, he comprendido claro. la importancia del de abrazo físico, claro. del cuerpo, del tacto, del sentir. Claro. Y eso es lo que representa los 19 centímetros. Claro. Eh, vamos a ver. Hombre... Está bien explicado, sí. La fidelidad, cuéntame Alejandro, para ti en la pareja, en una relación de pareja, ¿qué es la fidelidad? Hemos aprendido que la fidelidad es un compromiso que yo establezco contigo. Entonces, tengo que ser fiel a ti. Y, claro, si tú hoy tienes ganas de irte de compras, yo soy fiel a ti y mi corazón me dice, Ale quiero quedarme en la casa tranquilito en el sofá viendo una peliculita y yo le digo a mi corazón tu mensaje lo que tú quieres no es importante aquí la importante es ella y voy a ser fiel a lo que tú quieres entonces le digo a mi corazón renuncio a ti te abandono a ti para ser fiel a ella que ella es la importante y entonces ah, voy claro, voy a claro. hacer lo que tú quieres qué ocurre mañana me dice vamos a ir al cumpleaños de mi prima que acaba de dar a luz y vamos a, ir a comprar un regalito y mi corazón dice tengo ganas de quedar con un amigo que me apetece compartir una experiencia con él y le digo tú no importa lo que te apetezca en este momento aquí lo importante es lo que diga ella y por ser fiel a ti soy infiel a mí claro y llega un día que eso se traduce en que mi pareja dice ah este es de los que se abandonan a él él no es importante para él mismo popa a mí menos si tú no te claro. quieres yo tampoco si tú no te cuidas yo tampoco si tú no te das el valor careces de esa importancia en mi vida. ¿Y sabes qué? Que si yo te estoy diciendo que yo no soy importante para mí y que aquí la importante eres tú, tú vas a buscar a alguien importante. Y cuando aparece la infidelidad en mi vida porque ha aparecido otra persona, yo tengo que ser consciente que es la segunda vez que sucede. Porque la primera fui infiel a mi corazón. Entonces... La fidelidad en la relación, yo la he comprendido muy clara. Y es la fidelidad en la relación es que voy a hacer y voy a acompañar a mi corazón en sus apetencias. Entonces, a tu lado, voy a hacer siempre lo que yo quiero. No me voy a perder nada por estar contigo, cariño. Y si al hacer lo que yo quiero, nuestra vida es paralela, será una relación auténtica. Si no, que se vaya lo que se tenga que ir y se quede lo que se tenga que quedar. Mira, a mí me encanta la jardinería y me encanta sembrar eh, las plantas y convertirlas en árboles o sea me encantaría tener un mando a distancia para verlas crecer más rápido y que se conviertan en gigantes árboles y a mi pareja le encanta la jardinería pero le encantan los bonsai cada vez más chicos fíjate vale bueno pues cuando yo estoy dedicándome a hacer lo que quiero estoy soy fiel a mí a mi corazón y estoy con mis plantas sembrando esa relación que es con mi propia experiencia personal, ya, estoy cultivando. Claro. Ahí yo me siento que estoy haciendo algo importante para mí. Estoy recargando, estoy conectándome. Eh, me siento realizado. Claro. Entonces, ese espacio de tiempo que yo estoy dedicándome a hacer lo que quiero, mi pareja dice, ¿y ahí ahora yo qué hago? Tiene ahí todo el espacio libre para hacer lo que quiera. Por lo tanto, tiene la libertad de que nuestra relación. Se da el permiso, pero no porque alguien lo tenga que conceder, sino porque se crea ese clima y que a tu lado soy libre y a tu lado puedo hacer lo que yo quiero. Por lo tanto, no tengo que ir fuera a hacer lo que quiere mi corazón porque dentro de la relación ya lo estoy viviendo. Entonces, para mí, la fidelidad es que a tu lado soy libre para hacer lo que quiera en cada momento. Qué fácil suena explicándolo, ¿no? Es un trabajo. Pero, ¿qué dice? Pero yo quiero, yo quiero una relación. Suena que en el camino largo sea duradera y que no renuncie a nada y no me pierda nada de lo que quiero vivir. Entonces, yo a mi pareja lo que le transmito todo el día, pero no a mi pareja, a cualquier persona, no soy de tu propiedad. Este quiere vivir unas experiencias y lo voy a acompañar a que las viva y no te voy a pedir permiso, ¿eh? Voy a vivir todo lo que quiere mi corazón. ¿O tú crees... Te lo había preguntado a ti, María Rosa. ¿Tú crees que en una relación de 80 años, de 50 años, con una persona, no pueden aparecer otros apetitos? Claro. ¿Tú crees que 50 años comiendo macarrones, el paladar te puede pedir de gustar otros sabores? Obvio, sí, sí, claro. ¿Y una infidelidad con otra persona, como lo hemos aprendido, es el final de tu relación? No. Es que eso sería el indicador para ponerme en marcha, y ocupar mi lugar y empezar a ser fiel a mí. ¿Me explico? Claro. Entonces, ¿cómo me aseguro la continuidad de una relación siendo fiel a mi corazón? Cada vez que yo soy infiel a mí, ya he abierto la puerta para que se manifieste la infidelidad con otra persona a través de mi pareja. Claro, claro. Vamos a ver. Eh, ¿Podríamos transmitir, ya para terminar, Alejandro, algún mensaje para las relaciones de pareja? para la persona que nos vea después de... Porque esto da mucho que pensar, ¿eh? Son Supongo. cositas mutantes, da mucho que pensar. ¿Qué mensaje nos podría dejar tú para las relaciones de pareja, Alejandro? Vale. Bueno, yo siento realmente, María Rosa, que nos encontramos en una época de cambio. Existe ya un horizonte que es una puerta abierta y tenemos la llave para caminar del dolor al amor y solo las personas que levanten la mano y decidan que quieren vivir algo auténtico, van a gozar de ese premio que es el amor. El mensaje que yo le diría a las personas que puedan escuchar, pues este espacio es el que me digo a mí cada día de mi vida. Y es que me quiero para poder querer. Te quiero a ti porque me quiero a mí. Puedo cuidar de ti porque he decidido cuidar de mí. Te puedo valorar porque he sentido realmente que soy muy importante. Y te puedo respetar porque he aprendido a respetarme. Pero la relación más importante, la más maravillosa que debo de cultivar es la relación que tengo con mi interior. Todas las demás deben y siento que están en un segundo lugar, no de menor importancia sino que son la consecuencia. Y para darte amor tengo que llenar mi vida de amor. Para darte comida tengo que tener mi nevera llena. Y yo quiero llenarme de lo mejor. Yo invito claro. a todas las personas que estén escuchando este mensaje que se rodeen de lo mejor. De las mejores personas, las mejores situaciones, las mejores canciones, los mejores olores. Que enciendan la vela. Que descorchen la botella de vino y brindes esta noche con esa persona que quieres. Y que elijas con quién te quieres rodear. Créate un mundo maravilloso al que puedas invitar a alguien para compartir. Pero la consecuencia más maravillosa que nos puede suceder es ser amado. Pero eso ocurre siempre en segundo lugar, en segundo lugar cuando uno decide dar el paso de amar primeramente. Ciertamente. Ciertamente. Pues un placer hablar contigo ha sido divertido. Mucho que pensar. Y yo pienso que está en uno de estos talleres con el tema de la pareja tiene ser <laughs> es alucinante. Bueno, Eso hay que verlo. A mí me encanta de guarrería, que en este espacio no puedo decir. Eso lo entendemos. Me encantan las palabras ah, hay, 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 hay que ir a uno de tus talleres. María Rosa, mil gracias por escucharme, por darme a permiso ti, para transmitir, bueno, el mensaje que me ha servido y a un ti, placer sentirse acompañado por ti, de verdad. Un cacho de, de persona enorme. Alejandro, yo estoy segura que nos vamos a ver en otras ocasiones y vamos a hablar de otras cosas. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. <laughs> gracias, corazón. Gracias a todos y volvemos la próxima semana. Aceites esenciales Eva. Eva Zomeño es creadora de esta fabulosa gama de productos naturales y ecológicos para la piel, cuidado facial y corporal, productos tradicionales para la meditación procedente de las plantas y frutas malagueñas aceite esenciales eva por mil razones nuevo espacio para el alsenat en alaurín el grande plaza de pantaleón galería de artes plásticas y esculturas centro multidisciplinar dedicado a la promoción y difusión de toda expresión artística y cultural ...Plaza de España en la urbanización de Pantaleón... ...en Alaurín el Grande. Floristería La Viznaga, en Alaurín el Grande... ...dedicada a arreglos florales, regalos exclusivos... ...decoración de bodas, ramos de novia y eventos. En la alegría y en la esperanza, las flores... ...son nuestras amigas constantes. Floristería La Viznaga, siempre acompañándote... Muebles Jara, en Alaurín el Grande. No solo le ofrecemos una amplia selección de mobiliario nacional e internacional, le asesoramos también en su decoración y hacemos su proyecto informático. La moda pasa de moda, el estilo jamás. Muebles Jara.